Today, we watch some scenes from La Casa de Papel and quiz you on their content. Next, we watch the same clips with subtitles so you get the full meaning. Empecemos. Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia. Os necesitamos. El Estado nos ha declarado la guerra. Una guerra sucia. Y hemos decidido plantar cara. La policía ha detenido en un país extranjero a uno de los nuestros. Aníbal, ¿no puedes dormir? Aníbal Cortés. Ven, vamos a tomar más café. Hace ya más de 2 meses de esto. What has the state declared? 1. Peace. 2. War. 3. A state of emergency. How long has it been since Aníbal was arrested? 1. 2 months. 2. Almost 2 months. 3. Over 2 months. Este mensaje es para todos los que sentís esta máscara como un símbolo de resistencia. Os necesitamos. El Estado nos ha declarado la guerra. Una guerra sucia. Y hemos decidido plantar cara. La policía ha detenido en un país extranjero a uno de los nuestros. Aníbal. ¿No puedes dormir? Aníbal Cortés. Ven, vamos a tomar más café. Hace ya más de 2 meses de esto. Sé que estaréis jodidos, destrozados. Yo también lo estoy. En mil pedazos. Porque si dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cómo de fuerte te hace lo que te mata? Acordaos de lo de Oslo, Moscú, Berlín, Nairobi. Joder. El oro nos unió una vez y nunca. Pase lo que pase, nos volverá a separar. Cada vez que nos rompamos, nos recompondremos y nos haremos más fuertes. Porque no olvidéis, juntos fuimos, somos y seremos. What did gold once do for them? 1. Bound them together. 2. Separated them. 3. Made them stronger. What will happen every time the team breaks? 1. They'll become gold. 2. They'll come back stronger. 3. They'll remember their friends. Sé que estaréis jodidos, destrozados. Yo también lo estoy. En mil pedazos. Porque si dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cómo de fuerte te hace lo que te mata? Acordaos de lo de Oslo, Moscú, Berlín, Nairobi. Joder. El oro nos unió una vez y nunca. Pase lo que pase. Nos volverá a separar. Cada vez que nos rompamos, nos recompondremos y nos haremos más fuertes. Porque no olvidéis, juntos fuimos, somos y seremos la resistencia. If you didn't fully understand this clip, then maybe Fluent You could be helpful. There, you can watch the full video and wherever you find a word you don't know, you can simply click on it and find a full definition with examples from other real world video, so you never got lost. Plus, Fluent You has 1,000 of other videos to watch, from movie scenes to music videos to blogs, all with interactive subtitles and personalized quizzes, so you can have full world learning authentic Spanish.
Click the link in the description and try it free for 2 weeks. A la gente le parecen sexys un montón de cosas. Bailar, los músculos, el pelo rubio, el acento francés. ¿Sabes lo que me parece sexy a mí? La inteligencia. Bueno, esa particularidad está registrada en el diccionario y se llama sapiofilia. What do most people find sexy according to Tokyo? 1. Blonde hair. 2. Dancing. 3. All of the above. What does she find sexy? 1. Intelligence. 2. Dancing skills. 3. Chatting about simple things. A la gente le parecen sexys un montón de cosas. Bailar. Los músculos, el pelo rubio, el acento francés. ¿Sabes lo que me parece sexy a mí? La inteligencia. Bueno, esa particularidad está registrada en el diccionario y se llama sapiofilia. ¿Tenéis miedo? Pues hombre, hay un loco suelto, armado hasta los dientes. Yo también tengo miedo. Bogotá, ¿tú tienes miedo? Como el que más. Palermo, Helsinki y Estocolmo también tienen miedo. Pero están llevando a los rehenes a la biblioteca. Denver y Río tienen miedo de la hostia. Porque están buscando a Gandía. Y Gandía. Gandía es el que más miedo tiene, pero no va a parar hasta que nos mate a todos. Where are Palermo, Helsinki, and Estocolmo talking the hostess to? 1. To the hall. 2. Upstairs. 3. To the library. Who's the one scared the most, according to Nairobi? 1. Denver and Rio. 2. Gandia. 3. Herself. ¿Tenéis miedo? Pues hombre, hay un loco suelto, armado hasta los dientes. Yo también tengo miedo. Bogotá, ¿tú tienes miedo? Como el que más. Palermo, Helsinki y Estocolmo también tienen miedo. Pero están llevando a los rehenes a la biblioteca. Denver y Río tienen miedo de la hostia. Porque están buscando a Gandía. Y Gandía. Gandía es el que más miedo tiene, pero no va a parar hasta que nos mate a todos. Tía. ¿Qué? Que vas a tener un cerebrito en casa. Sí. ¿Y le vamos a llamar? ¿Qué? Ibiza. Madre mía, me encanta Ibiza. Me encanta. Ya que tú le pones Ibiza y sabes que te lo vas a pasar de puta madre con él. Joder, va a ser lo más en el colegio. Eso sí, es nombre de isla, no de ciudad. ¿Sabes qué otra norma? No vamos a volver a seguir nunca más. La de no vernos. Eres su tía. Mira, ¿sabes qué? Que vas a ser su madrina. Sí, mi amor. Aside from naming the child after an island instead of a city, what other rules are they going to break? 1. Not seeing each other. 2. Making a family. 3. Not sending them to school. What would Tokyo be to the child? 1. Their aunt. 2. The godmother. 3. All of the above. Tía. ¿Qué? Que vas a tener un cerebrito en casa. Sí. ¿Y le vamos a llamar? ¿Qué? Ibiza. Madre mía, me encanta Ibiza. Me encanta. Ya que tú le pones Ibiza. Y sabes que te lo vas a pasar de puta madre con él. Joder, va a ser lo más en el colegio. Eso sí, es nombre de isla, no de ciudad. ¿Sabes qué otra norma? No vamos a volver a seguir nunca más. La de no vernos. Eres su tía. Mira, ¿sabes qué? Que vas a ser su madrina. Sí, mi amor. Te va a traicionar. Que te va a traicionar a ti como les traicionó a ellos. Eso no va a pasar. ¿Ah, no? ¿Cómo lo sabes? Dime, ¿cómo lo sabes? Lo sé. ¿Ah, sí? Y tengo la absoluta certeza. ¿Qué certeza? La de tu bragueta. Si el profesor dice que soy una de los vuestros, es que lo soy. ¿Te queda claro?
Una hostia me has dado, ¿no? Si no, nos vamos a llevar bien, inspectora. Lisboa. Me llamo Lisboa. Bueno, y ahora, después de este entrañable reencuentro, vamos, por favor, a tomar un té. What is Tokyo's first assumption about Lisboa? 1. That she would hit her. 2. That she would betray the professor. 3. That she doesn't love the professor. What does the professor suggest after the fight? 1. That they go for a tea. 2. That they go inside. 3. That they say sorry to each other. Te va a traicionar. Que te va a traicionar a ti como les traicionó a ellos. Eso no va a pasar. ¿Ah, no? ¿Cómo lo sabes? Dime, ¿cómo lo sabes? Lo sé. ¿Ah, sí? Y tengo la absoluta certeza. ¿Qué certeza? La de tu bragueta. Si el profesor dice que soy una de los vuestros, es que lo soy. ¿Te queda claro? Hostia, me has dado, ¿no? Si no, nos vamos a llevar bien, inspectora. Lisboa. Me llamo Lisboa. Bueno, y ahora, después de este entrañable reencuentro, vamos, por favor, a tomar un té. If you want to improve your Spanish with La Casa de Papel, in this next video, you will learn 10 Spanish slang expressions used in the series. See you there!